close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Natalia con Wilma. Ay, vinimos a ver una película con el Chelsea, pero no empieza ahora, empieza a las 9:30. Así que no sé si la vamos a esperar. Ahora vamos para el Nacional. Chelsea, qué bella. Chelsea quería ver su película, pero empieza tarde. Yo quería mi a las 9:30, así que no sabemos si la vamos a esperar esa película. Yo quería un juego. Ahora vamos a ir al Nacional. Dilo. Voy a entrar a Casa Cuesta un ratito a ver las decoraciones que tienen allá. Dilo. Sí. Ay. Puerta. Me quería dejar afuera, amores, tú a mí. ¿Viste la película, cerraste? Ven, Natalia, vinimos a buscarle un juguete a Natalia que yo le debo de Navidad, que todavía no se lo he comprado, que son unas frutas que ella quiere. Y bueno, ya pasé a comprárselo, porque el día que vine a comprárselo había un montón de gente y no, la fila llegaba yo no sé hasta dónde y no quise esperar. Así que vamos a comprárselo hoy. ¿Dónde que está Natalia? Encontramos esos juegos, ojalá queden de que ella quiere, que son una fruta que... sí, ve la que está. Pero las otras de esa fruta que ella quiere. Ay, Dios. Natalia, míralas aquí. Sí, la voy. Déjame enseñarte algo. De esa frutita. Sé que ya quiere. Ese regalo yo se lo debía a Natalia, porque yo le compré un regalo y faltaba uno. Y ya, no más juguete. Mira qué lindo está ese juguetito. Ve qué lindo con esa tetera. O esa cafetera. También hay esa comida. Ay, mira eso. Ay, qué chulo. Bueno. Vámonos. Hermosura, estoy aquí en Casa Cuesta. Miren qué bello está en este plato. Cuántas flores bellas. Oh, oh, oh.
Miren cuánta preciosidad. Yo tenía mucho que no venía. Tenía como 2 meses que no... No, ¿qué 2 meses? Muchos meses. Ay, que no venía aquí a la tienda. Está este marco para poner fotos, miren, cuesta 520 pesos, pero está bello, me encantó. Muy lindo. Miren estos jarrones, qué precioso. Ay, cuánta belleza, amiga. Lo único que aquí venden tan caro. Vamos a ver las velas. La fragancia. Ay, miren qué lindo esos pajaritos. Está precioso eso. Huele rico. Esta es de rol de canela o de rol, ¿cómo se dice? Cinnamon candela. De rol de canela. Esa huele rico. Y de eucalipto. Natalia, ¿qué te pasa? Sí, estamos aquí, miren, viendo las esencias que hay, porque quiero comprar una. Mira a ver esa de lavanda, Wilma, destápala para ver. ¿Y de lavanda tú sabes que no te gustaba antes? A ver, ¿se ha cambiado el olor? ¿Cómo huele? ¿Cuál de ustedes me recomiendan? A nada, mi amor, eso no tiene olor. Huélelo. Eso no huele a nada. Ay, miren qué chulas estas bandejas. ¿Verdad? Pero están muy, muy grandes. Cuestan 1620. Déjame ponerla bien, que me dicen, Jenny, tú pones la mano y no acotejas las cosas como es. No huele a nada. No, no me gusta. A ver, tu tarrito. Es que hay que poner la mano, pues uno puede ver los precios y todo. Oh, está lindo ese, miren. No está tan caro. Poner una matita bien linda. Ay, amores, que está bonito ese tarrito. ¿Y eso para qué será? Ni idea. ¿Para qué? Para poner los zapatos. Wow, está chulo esta idea. Miren esto también. Sí. Miren esto, para ponerle escoba, para enganchar los swaps, la escoba. Déjame cuánto cuesta eso. Oh, pues está bien, yo después me voy a comprar uno, para ponerlo en el área del lavadero, y ahí colgar las escobas y todo eso. Mira qué lindo. Bueno. Qué hermoso está esto. Vámonos ya, sí. Ay.
Miren qué bellas están. Comprar unas flores, pero está cerrada la floristería. Iba a comprar unas florecitas ahí, pero está cerradito. Ya estoy en la casa. Hace rato que llegamos. Ahí en el lugar que yo le mostré un poquito que estábamos comiendo hot dogs, es donde mi amiga Marlene, que ella puso un... O sea, ella tiene ahí un negocio que es un lavadero de carro. Entonces ahí mismo ella tiene un área que es de cafetería y que ahora están vendiendo pollo asado, están vendiendo costillita, hot dog, ¿qué más? Yaroa, salchipapa, muchísimas cosas están vendiendo y fuimos a cenar para allá. Y no le grabé mucho ahí porque había música, entonces nada más le grabé ese poquitito ahí que vieron. Pero era allá donde mi amiga Marlene, que cenamos bien rico, me gustó mucho todo. Y nada, ya hace rato que llegamos y yo estoy antojada de café a esta hora. Ya son las 10:30 de la noche. Pero cosa que yo nunca hago a esta hora, hacer café. Pero lo voy a hacer porque Wilma también me dijo que me dijo, sí, ponlo el café, vamos a beber un café ahora, esta hora. Así que voy a poner un cafecito. Y Natalia está feliz jugando con su frutita, ¿verdad, mami? Se la voy a enseñar y ella la destapó. Ay. Miren qué bonita. Enseñale, Natalia. Miren, trae como un velcro. Entonces se une ahí. Trae un cuchillito de plástico, obvio. Y ahí es como si ella la partiera. Trajo mucha frutita. ¡Tarán! Natalia, mira, está contenta con tus frutas. Os manda un beso y un abrazo para todas las amigas. Le mando un beso y un abrazo para todas las amigas. Vámonos un cafecito. Acompáñenme. Miren a Wilma donde puso la computadora. Es que quiero comprar una mesita para armar la computadora. Porque la mesita que teníamos se dañó. Entonces Wilma la puso ahí porque tenía que hacer algo. Y no. Ocupa mucho espacio ahí. No se puede estar ahí. Es incómodo. Y estamos en busca de una mesita. Ok, enséñala. Wow. Esa se la compré yo hoy a Wilmer en juguetón. Y esa ya está requete usada, ¿verdad, Wilmer? Sí, miren. Es una pelota. Porque él es fanático de jugar pelota. Jugar béisbol, ¿verdad, Wilmer? Que te gusta mucho. Él le encanta eso. Y aquí tengo un reguero en la mesa. Un reguero, miren. Esa es la mochila de niño jugar pelota. Que guarda su guante y todo ahí. Y aquí está lo que yo compré allá en Casa Cuesta. Que fue... la maceta que compré. Eso fue lo único que yo compré. Porque quiero volver un día de esto a comprar unas esencias y unas cositas. Más fui ya porque estaba ahí al lado de juguetón y entré a mirar. Pero ya yo le... Ustedes vieron la que yo escogí, una blanquita. Para poner una flor, una matita que tengo por ahí. Esta, miren, que me gustó. Se ve bien bonita ese diseño que tiene, miren. Miren qué bonito. Y es de cemento y costó 195 pesos. Y es un color como cremita. En la cámara se ve blanco, pero es un cremita, como un vainilla. Miren. Y vamos a hacer un café para la cocina. Lo voy a hacer en la greca pequeña. Porque un poquito nada más de café que quiero, no es mucho. O sea que yo tengo dos grecas. Que es una pequeña y una grande. Y las dos grecas la tengo que brillar. La tengo que brillar porque esta parte de aquí se pone bien fea. Ven, esta parte de ahí se pone bien fea. Entonces la voy a brillar mañana, si Dios quiere, las dos. Y cuando yo hago café para todos, lo hago en esta greca que es más grande. Y cuando es para mí, para Wilma, nada más la pongo aquí en esa grequita. Un poquito nada más. Y miren el dibujito que me hizo Chelsea ahí en esa pizarrita.
Me dibujó una tacita de café ahí. Cafecito, amigas. Ya puse el cafecito ahí, miren. Ojalá que no nos quite el sueño el café. Aunque, ¿tú tienes sueño ahora? Tengo un poquito. Miren a Wilmar. Sí. Que no saluda, ¿verdad que sí? Que no saluda, Wilmar. Ustedes me están preguntando. Hola, hola. ¿Cómo están todos y todas? Muchas bendiciones, mucha salud para todos. Aquí lo queremos muchísimo, muchísimo. Sí. Sí, lo que pasa es que estamos muy ocupados y he dejado el canal un poco botado, pero yo lo voy a recuperar, o sea, lo voy a retomar y vamos a hacer videos y vamos a... Sí, porque me han estado dejando comentarios. Sí, tirar para adelante. Jenny, ¿qué pasa con Wilman, con su canal? Me da amor. Sí, está ahí el canal todavía. Está ahí el canal. Sí, yo soy que estoy perdido. Perdido. Sí, Wilma no ha sacado tiempo para hacer contenido nuevo, para grabar. Pero vamos a ver si Wilma se pone las pilas, de amores. Sí, sí. Es que... Ya. Ay, Dios. Ay, yo tengo que recoger la ropa. A mí se me estaba olvidando, amigas. Vengan a ayudarme. Yo no me acordaba que yo tengo ropa tendida aquí, le voy a enseñar. Pero no son muchas ropas. Ajá, son un poquito de ropa nada más. Está oscuro aquí afuera, pero voy a ver si ustedes pueden ver. Miren. Ven. Ya esa es la ropa que hay tendida. La voy a recoger ahora porque están secas. Y la voy a doblar para ponerla en el cuarto para mañana organizarla. Yo la recojo ahora, después que me bebe el café. Me voy a beber el café primero. Y después voy a recoger la ropa para llevarla para la habitación. Y mañana la pongo en su lugar. Entonces, mañana es domingo, día domingo. Y nada, gracias a todos ustedes porque me han puesto en el video anterior que subí. Me pusieron muchos de ustedes. Jenny, no te pierdas. ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué tenía tanto día sin hacer videos? No nos abandones, te extrañamos. Y sí, gracias, gracias. Yo cuando duro así días sin hacer videos, yo las extraño mucho a ustedes también. Extraño sus comentarios, sus mensajes que me ponen. Ay, de verdad que sí, que yo cuando tengo 2 o 3 o 4 días que no hago video, me siento así como, ay, necesito grabar. Porque ustedes me hacen mucha falta. Así es que yo voy a tratar de no durar muchos días sin hacer videos para ustedes. Y nada, voy a esperar que suba el café. Ya subí el café. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Miren. Ya subió el cafecito. Lo voy a endulzar ahora. Miren a Wilma, que me ha cogido ahora el desayunador. Sí, el escritorio. De oficina. El escritorio mío. Ustedes pueden ver, es que necesitamos una mesa. Miren, para la computadora. Ay, vamos a endulzar el cafecito. Vamos, la voy a poner aquí. A ver, porque el teléfono está a punto de apagarse, así que ojalá que no se me apague. Me quedó clarito el café. Ya está. Aquí tengo mi café. Miren. Bueno,
pues vamos a despedir el video hasta acá. Gracias por acompañarme. Miren a Chase cómo anda. Mira, Chase se hizo un rolito a la pollina. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, la quiero mucho. Besos y abrazos para todas. Que duerman bien. Bye.